Y esto me tiene emocionadísima porque ha llegado el día en el que les muestro mi nueva colección de papeles. Saben que siempre intento, aunque se me sea imposible, mostrarles yo misma mi colección y explicarles el porqué y de la inspiración que tuve a través de estos diseños, el porqué, del cómo, qué tiene, algunos proyectos que he hecho y sobre todo esa pasión que le pongo y ese amor, esa entrega que le pongo a cada dibujito que hago, cada papel, y me encanta hacerlo siempre yo misma porque tengo la sensación de que nadie va a poder explicar tu pasión y eso que amas y que está dentro de ti mejor que tú. Así que hoy vengo a presentarles mi nueva colección de papeles, mi primera ilusión, mis gemelos. Son mis gemelos y son mi quinto hijo. Un quinto hijo que viene doble y que me ha costado mucho parirlo. No sé si me seguís en Instagram, pero sabéis que he parido a señor mi primera ilusión niño en Perú. Y mi primera ilusión niña ha nacido en el avión en España. Siempre bromeo con esto porque para mí realmente son como mis bebés, son mis hijos, porque es como todo el proceso que amerita un hijo. El hecho de la ilusión de crearlo, de imaginártelo, de crearlo en tu pancita durante tanto tiempo, pues yo en mi ordenador dibujando cada uno de cada detalle, cada cosita, cada pelito de cada niña. Y luego del momento de que vaya a producción, es esa primera ecografía que ves, cuando le ves la carita al fin, que la ves impresa y la ves allí, es como ¡wow! Y luego el momento del parto, que es cuando lo ve todo el mundo y lo ves tú, el bebé ya allí, y ves la ilusión y el amor y lo precioso que es. Así que por eso yo le llamo mis hijos y mis bebés, y estos vinieron gemelos. La verdad que me encanta y les voy a explicar un poco de cómo nació, por qué y de qué se trata la colección. Por qué se llama también mi primera ilusión. Bueno, lo primero que os quiero contar es por qué hice una colección de comunión. Sabéis, y no es un secreto para todos, incluso aquí en el YouTube, que mis comienzos fue como un gran hobby. Yo realmente soy médica, así que yo de manera de hobby pasaba a través del YouTube haciendo vídeos para mí. No pensé que nadie en la vida los iba a ver, ni mucho menos que a alguien le iba a interesar. Pero era mi manera de olvidarme del mundo y de quitarme un poco de los problemas y la gran depresión en la que me encontraba en aquel momento puntual hace bastantes años ya. ¿Qué pasa? Que empezó a gustar y empezó a gustar una parte de mí que yo siempre había tenido oculta pero que me encantaba, que eran las fiestas. Y me encontré en el que había un montón de peticiones para mí, para que les hiciera a los niños de comunión, pues tanto álbumes, libros de firma, como candy bar. Y me vi sumida durante unos 3 años o 4 en un mundo de comuniones, en el que me contrataban incluso 2 años antes para la comunión de un niño que todavía no era hasta dentro de 2 años. Y era impresionante cómo podía pasar esto. Tenía hasta 2 años de lista de espera y me encantaba, me sentía súper útil, súper genial, me encantaba hacerlo y conocí muy bien ese ámbito. Y como lo conocía muy bien, sabía que faltaba en el mercado una colección diferente. Siempre sabemos las típicas colecciones que hay en España para comuniones y era como, no sé, yo necesito esto. Y yo creaba mis propios printables, tenían un éxito total, tanto que me pedían que los vendiera, que me pedían por favor me los puedes pasar, y luego empecé a dar talleres de candy bar. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que había una gran necesidad en este mundo en el que realmente yo era útil. No sé, yo sentía que la gente pues le gustaba lo que yo hacía con respecto a las comuniones y todo ese sacramento bonito. Y yo lo veía siempre desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista mucho más enfocado hacia el niño actual, hacia la ilusión. Me encantaba reunirme con el niño, no solo con la mami, sino con el niño y escuchar qué quería para su candy bar y su fiesta. Y veía que tenían tanta ilusión, pero tanta. Y las niñas siempre pedían rosa y los niños siempre pedían azul.
Por más que yo me empeñara y le dijera a la niña, no, pero verde es hermoso, no, pero es que amarillo es hermoso, porque ya estaba cansada de hacer comuniones rosas para niña y comuniones azul y rojas y blancas tipo marinero para niño. Entonces me di cuenta que un día me di cuenta que no tenía que ir contra la marea, que si esa era la ilusión que le causaban los niños, pues ya está. Y por ese motivo creo dos colecciones, porque no porque tipifique a las niñas con rosa o tipifique a los niños con azul. No, nada que ver, no soy así para nada. Pero sí, estuve muchos años en este mundo y supe ver que los niños querían azul y marinero y las niñas querían rosa y blanco. Y ya. Y bueno, yo, una hacedora de deseos. Y por ese motivo ya decidí hacer dos colecciones, porque en principio iba a ser solo una, en la que iba a ir como todo mezclado, pero luego pensé y dije, no, creo que tiene que haber niñas vestidas de comunión, porque es que no puedo cambiar el mundo tampoco. Y entonces dije, pues ya está, una mamá de un niño no va a querer niñas con vestido en su colección. Así que creé dos bebés. Y bueno, ¿cómo empecé a diseñarla y por qué la llamé mi primera ilusión y no mi primera comunión? Por el hecho de esa ilusión que tienen los niños por su primera fiesta. De hecho, yo creo que es la primera fiesta en Latinoamérica. Vivimos como que los 15 años, ¿no? Los 16, esa ilusión. Pero en España, realmente la primera ilusión de los niños es la comunión. Esa fiesta, ese candy. Incluso ahora en España celebran la no comunión y hacen una fiesta de no hacer la comunión. Genial. Pues bueno, les voy a ir mostrando un poquito, igual se las voy a mostrar de cerca en cámara ahora. Y los sellos, porque la colección consta de sellos, preciosos todos, cuatro específicos de comunión y cuatro específicos de tema fiesta, bodas, mesas dulces, candy bar, reencuentros, días, momentos, cosas de este tipo, ahora los verán. Y luego consta también de una madera. Luego consta de papel de arroz, 3. Y también tenemos unos maravillosos sparkles, que son un producto nuevo que me encanta, que son los que llevan las shakers por dentro de los álbumes y también sirve para decorar por fuera. Les muestro a medida que les voy mostrando, porque esto no es un simple unboxing, es un unboxing en la que les muestro el material, les explico por qué, y además les muestro trabajos que se pueden hacer con ese producto. Entonces es como un poco para que vean la colección al completo. Los sparkles, después también tenemos moldes que me flipan y en el vídeo más adelante cuando les muestro los moldes les muestro cómo quedan ya para que vean de qué se trata el molde y de cómo se puede usar y de cómo se puede pintar y ese tipo de cosas. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos obviamente chipboards y die caps que me flipan porque son muy gorditos, de muy buena calidad y son preciosos. Bueno, la colección, y solo les voy a explicar un papel, que es este de aquí, habla y este papel tiene doble sentido. Este sería el de niña y el de niño es diferente, aunque parecido. Es también la casita de árbol, pero veis que es una casita diferente y el niño es obviamente un niño. ¿Y de qué se trata? ¿O por qué dibujé esto? Bueno, os explico. Cuando yo era niña, era muy muy pequeña, soñaba eternamente con tener un pony unicornio y una casita de árbol. Obviamente ninguna de las dos cosas las tuve, fui una niña muy feliz, no pasa nada, pero siempre me quedó la ilusión de tener un unicornio y una casita de árbol. Y cuando empecé a crear la colección, me vi en mi propio espejo y me dije a mí misma, ¿qué es lo que más ilusión te hacía cuando eras niña? Y yo decía, pues una casita de árbol. Y entonces dije, pues una casa de árbol. Y luego dibujé a la niña sentada con el librito que me ayuda mucho, mi ilustradora Esther, que le mando un beso grandísimo. Y luego dije, la composición queda ideal y tiene doble sentido. Significa pues la ilusión de los niños en un gran bosque con un cielo muy despejado, con una casa de árbol que tiene un montón de cosas hermosas, un candy bar, flores, yo estoy sentada leyendo un libro. Y el otro sentido que tiene el papel en sentido comunión
Es que esto es un niño sentado en mucha paz y tranquilidad con su Biblia, que sería el librito, y luego la casita de árbol sería la iglesia, que sería como el doble sentido o la manera en la que los niños ven la iglesia, como su resguardo, su lugar de paz, su lugar de tranquilidad, ese lugar, pues, religioso. Y ese es el doble sentido que tiene. Y bueno, cada papel tiene un sentido especial para mí. Sabéis que cada papel y cada cosita que hago, lo hago desde aquí, desde el alma y el corazón, y todo lo dibujo desde un sentimiento, pensando en algo y no es un simple dibujo y ya. Espero que les guste muchísimo. Ahora voy a salir yo con las manitas para que vean mejor el producto porque viéndome a mí no lo ven bien. Y quiero que presten mucha atención porque también les enseño a usar dos de los sellos, porque dos de los sellos se utilizan de una manera sincronizada, se pueden mezclar e incluso tienen un montón de funcionalidades más de las que veis en el sello. Así que te invito a que te quedes. Que veas la colección, que me acompañes a verla entera y también te invito a ver todos los unboxings de todas mis artistas, todos los trabajos que están haciendo. Que me sigas en Instagram porque es imposible que no lo hagas. Si no tienes Instagram, no pasa nada. Vas a la App Store o la Apple Store o el, ¿cómo se llama en Android? La cosita esa donde se compran las aplicaciones, te la descargas. Te inscribes y ya tienes Instagram. Solo para ver todos los trabajos que hago, los que hacen mis BTs, todo lo que hago, todo a donde viajo, que estoy continuamente mostrándote los talleres, a las chicas, los proyectos, inspiración continua, merece la pena. Así que nada, te mando un beso desde el alma y desde el corazón y te dejo con el vídeo de todo, todo, todo el producto y mostrándote cómo se utiliza y mucha inspiración. Un besito muy grande desde el alma. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo es la cajita. Abren la cajita que les tiene que llegar a casa así tal cual, con un papel de regalo súper bonito. Y luego van a ver 8 sellitos que son los que conforman toda la colección de Mi Primera Ilusión, pero solo 2 grandes son de comunión y 2 pequeños de comunión. Luego tenemos 2 grandes que no son de comunión y 2 pequeños que no son de comunión. Ya luego se los muestro más detalladamente, los vamos a probar y les voy a enseñar a usar los 2 grandes que no son de comunión porque se pueden utilizar en dualidad. Es decir, ven, estos 2 de aquí son atemporales, no son de comunión, estos 2 pequeñitos. Y se pueden utilizar pues para cualquier evento, fiesta, viaje o lo que sea. Y estos 2 de aquí sí son de comunión. De hecho, dice un Uno, la palomita con el cáliz y luego el angelito y bueno, también tiene un mensaje que no tiene por qué ser de comunión. También en el paquetito, si lo pedís en la web, trae la chapita, la postal y el kit completo trae el sellito exclusivo, pero ya se nos agotó, así que ya no hay exclusivo. Ahora tendremos otro regalito que ya se los estaré enseñando. Tenemos los Chic Board que son de mi favorito, es mi producto siempre favorito, creo que es hermoso. Tiene una calidad impresionante, un montón de cartelitos hermosos que quedan ideales en cualquier portada. Yo amo literalmente los Chic Board. No solo el diseño, sino que además también lo gordito, la buena calidad en la que está impresa. Después tenemos papeles de arroz que me flipan en esta temporada. Los diseños son súper bonitos y quedan hermosos para cualquier cajita, para algún proyecto tipo mix media. Les voy a estar grabando algún video tutorial con estos papeles de arroz porque sé que muchas no sabéis usarlo. Bueno, y ahora la guinda del pastel que sería la colección de papeles. Tenemos en esta ocasión 4 colecciones de papeles porque hemos impreso 2 modalidades. Está la de niño y niña de 22 papeles a una sola cara, es decir, que no nos da pena cortar el papel porque por detrás es blanco. Y luego tenemos la modalidad de 10 papeles a doble cara, en las que utilizan ese tipo. Miren, este es el papel en el que viene, que es hermoso. Y luego esta es la cajita nuestra. Si lo compráis en la web, lo tenéis con esta cajita.
Luego tenemos los Sparkles, que para mí es la super novedad de esta temporada y es una cosa hermosa que me tiene enamorada no solo a mí, sino a todo el mundo. Lo hemos agotado ya 2 veces y hemos acabado el stock en menos de 24 horas. Y la verdad que ha sido una locura, no hago más que reponer este producto y se agota inmediatamente. ¿Por qué es tan famoso? Bueno, primero porque es algo novedoso que no se ve habitualmente. Son virutas de cristal o de vidrio real, por lo tanto es un producto ecológico, porque es simplemente vidrio reciclado que se ha pintado. Y lo ideal es que queda súper brillante. Sirve para decorar con un poquito de glossy y queda ideal. Lo hay en colores dorado, plata, blanco, azul y el famoso rosa. Luego funciona también para shakers, por ejemplo, mirar el álbum de los globos aerostáticos que le he puesto un shaker en cada uno de los espacios con cada uno de los colores y decirme que no es lo más maravilloso del universo. Y también he puesto sparkles en la parte del lomo. Queda impresionantemente bonito y en el vídeo realmente no se ve lo que brilla, pero es que brilla muchísimo. Y ahora les voy a enseñar en un ratito a usarlo. Voy a utilizar una pasta con un stencil y les vamos a poner sparkles encima para que lo vean en vivo y directo cómo se utiliza de fácil y lo genial que queda. Bueno, yo no puedo dejar de mover el globo aerostático porque me encanta. Queda tan bonito, tan brillante, tan original y suena. Suena súper, súper bonito porque es cristal, es vidrio real. Muy bien, además también, mirar, este también le he puesto unos sparkle rosa. He mezclado lentejuelas con sparkle rosa y el efecto es súper bonito. Para, miren, aquí son sparkle rosa con sparkles blanco y queda tan increíble, tan bonito. Este álbum es hermosísimo. En persona se ve hermoso. Y bueno, brilla, brilla tanto por todos lados el álbum. Queda súper lindo y este álbum es el que vamos a hacer en la fiesta de abril de Valencia junto con el del globo aerostático. Bueno, entonces como les venía diciendo, tenemos además una colección de 10 papeles a doble cara para las que hacéis scrapbooking y las, por ejemplo, las estructuras las hacéis con el papel, sin utilizar cartulina básica. Entonces sí que hay gente que le encanta el modelo de doble cara, porque le gusta hacer mini álbums o que las hojas vayan con el mismo papel. Entonces, pues obviamente tenemos la modalidad doble cara y también la modalidad una cara. La primera hoja son tarjetas que se aprovechan con la portada. Bueno, a mí me encanta la combinación de colores y los contrastes con todos los colores super pastel. Este es de mis papeles favoritos, el de los pajaritos con las palomitas. Otro de mis papeles favoritos son este, el de mariposas, y que haga juego con estos otros cuatro. Me encanta. El color, bueno, el que yo le digo como mantel de mesa, que es como el verde turquesa, las rayitas, el salmón, junto con las flores, son mis favoritos. Mirar qué bonito el contraste de todos los colores juntos y de todos los papeles juntos en un álbum se ve. Realmente hermoso. Y definitivamente estas dos son mis hojas favoritas juntas. Y la de muchas. Luego tenemos este papel que es el único que es de comunión en sí, porque todos los demás son pues muy atemporales, muy para un libro de niña, para un libro de comunión, para un libro de una niña grande como yo. Y se ve súper lindo. Mirar, esto es otro contraste de colores, por ejemplo, en verdes y en amarillos. Y se ve también precioso. Este papel me encanta. El de los nubecitas me flipa. Y esta me parece ideal. Estos dos los hice como para alguien que quisiera una comunión mucho más elegante, para que tuviera ese toque. Y los de la loza, que son los dos más coloridos, los hice para alguien que le gustara mucho más el color y tuviera como que todas las opciones. Por la parte de la publicidad también se aprovecha lo que son las etiquetas y tienen un montón de mensajitos de comunión que sirven también para cualquier fiesta. Vamos a ver la de niño porque es bastante diferente, aunque tiene un par de papeles que son iguales, pero no se parecen en nada.
De hecho, podrías hacer un álbum completamente diferente con una y otra. La de tarjetas, que viene súper bonita, me encantan los niños. Luego viene esta, que es igual que la de la niña, pero en colores azules. La madera es igual y este papel es completamente diferente. Este también viene en la de niña. Y estos dos papeles son de mis favoritos, que son puros de comunión, pero tienen la opción de quitar el niño de comunión y usar el de turquesa con palomita. Se ve ideal. Ahí me encantan los colores, súper vibrantes, súper bonitos. Igual que aquí este niño, puede ser de comunión o no. Y si no quieren, pues pueden utilizar la parte de atrás, que es hermosa. Este que me encanta y lo he hecho pues en versión niña y niño. Este que también me encanta y lo he hecho en versión niña y niño. Y este que va muy bien con este de aquí, que realmente no es de comunión. Tiene un angelito, pero no tiene por qué ser de comunión. Me encanta esta tonalidad de colores, se ve súper lindo, son básicos, hermosos. Y este me gusta porque son rombos, pero si los veis de cerca, son pequeñas maripositas o puntitos muy redondeados, muy lindos, que no es el típico rombo que conocemos. Luego el de las tarjetas que viene por detrás y este sería como que toda el resumen de las dos colecciones. Cuando vemos los papeles de 22, vemos que cada uno de los diseños forman parte de un papel. Entonces es ideal porque por detrás no lo vamos a romper. Las que queráis hacer álbumes grandes con un montón de estructuras son ideales. Y por un poquito de dinero más se obtiene pues toda esa cantidad. Está la de 22 de niño y la de 22 de niña. Hemos hecho las portadas diferentes para que de alguna manera las diferencien. Ven que es mucho más gordita porque tiene el doble de papeles, por detrás es blanco y entonces trae pues todos los diseños a una cara. Es ideal porque funciona, bueno, para las que les da pena cortarlo por detrás. Y con el doble de papeles, por un par de euros más, lo tenéis pues todo. Las etiquetas vienen solas y la portada y la contraportada vienen solas también, que se puede utilizar la parte de la portada y demás. Me encanta el papel de arroz y quiero que miren la textura y la calidad del papel. El papel de arroz se sabe la calidad cuando tiene por detrás un montón de vetas de papel y luego cuando lo estiras o lo intentas romper y no se rompe. Yo le estoy dando bastante fuerte y no se rompe. Ahí es donde viene la calidad del papel de arroz y he tenido un montón de papel de arroz en la mano, pero ciertamente el papel de arroz marca Estampería es de una calidad excelente. No se rompe nunca por mucho pegamento o líquido que le coloquen. Me encantan los tres papeles de arroz. Cuando decidí, quise hacerlos diferentes a los de la primera colección porque había hecho diseños muy grandes con ilustraciones que son preciosas, pero realmente hacía falta como papeles de arroz para unir varios y hacer una cajita con un diseño más, con un patrón o un diseño más pequeño. Bueno, vamos a ver los sellitos, que aquí es la parte más interesante porque los vamos a estampar para que vean qué bien se utilizan y les voy a enseñar los grandes, sobre todo porque dos de los grandes que no son de comunión se utilizan entre sí, es decir, puedo utilizar uno con el otro y otro con el otro. Los diseñé así con esa intención y luego tiene un montón de posibilidades. Vamos a verlas ahora. Tenemos los dos de niña y niño, que sería comunión niño, que este sí es de comunión, pero tiene un montón de frases que pueden ser de cualquier fiesta o de cualquier, no sé, incluso un viaje podría ser. Por ejemplo, este me encanta. Me gusta mucho porque dice, ahora lo vamos a estampar, dice un día grandioso, un gran día, un día maravilloso, un día inolvidable. Son palabras y lo único que tiene de comunión, pues obviamente es lo que dice mi comunión. Voy a coger unos trocitos de las colecciones, trocitos que tenía, que me sobraban de las colecciones, para estampar. Voy a estampar la que dice una maravillosa razón para reunirnos. Me encanta la composición y saben que me gusta muchísimo hacer este tipo de composiciones con diferentes lettering y me gusta mucho utilizar los banners. Tengo una locura con ellos y he utilizado aquí varios banners con estos sellos. Miren qué bonito queda. Lo voy a acercar para que lo veáis, pero queda hermoso y esto funcionaría perfectamente
solamente para debajo de una foto en un álbum, para la portada de un mini álbum, para las cajitas del candy bar, y lo podemos cortar en cuadrado haciendo un pequeño tap, o lo podríamos cortar, por ejemplo, como todo el contorno de la forma y hacer pues algo más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Podemos cortarle los bordecitos o troquelarle las esquinas para hacer un tag súper bonito y queda hermoso. Bueno, el sello también tiene la palabra mi comunión, otra que dice un sueño hecho realidad y otra que dice un día hecho sueño y un día grandioso. Como veis, realmente son tres frases completamente bonitas que no tienen por qué ser de comunión. Yo los limpio con toallitas desmaquillantes o con la toallita de Lanvin, que es una maravilla. Lo limpio un poquito. Realmente la mejor manera es agua y jabón y ya está. Pero bueno, para quitarle un poquito el exceso de tinta mientras estoy aquí trabajando con vosotras para que no me manche. Después, este sello también tiene un librito que dice dar amor. Dar amor a donde quiera que vayas, dice estoy tratando de recordar porque obviamente los diseñé yo y me los sé de memoria, pero las palabras exactas no me recuerdo. Dice dar amor y dar amor donde quiera que vayas. Es súper linda, me gusta mucho y la puse en un librito que no tiene por qué ser una Biblia. Muy bien, vamos a ver el otro sello que me encanta, que este sí no es de comunión, es del banner grande y me encanta, dice un maravilloso recuerdo. Es hermosa esta frase y la composición que hice también es súper bonita, me flipa. Sobre todo porque tiene la palomita de la paz, que no tiene por qué ser de comunión, también puede ser. Y quedaría ideal, por ejemplo, para recuerdos en la comunión quedaría ideal, me encanta. Este sello se puede utilizar con el banner y tiene varias frases. Tiene la frase llegó el gran día, viviendo el momento, recuerdo inolvidable, inolvidable recuerdo. Veis que aquí les he estampado uno de cada sello para que el de mi primera comunión es súper lindo y luego los otros dos de los banners, me encanta. Se los enseñé también por Instagram de cómo se utiliza. En conclusión, aquí están los cuatro grandes, los cuatro chicos, los cuatro grandes y ahora vamos a ver los cuatro chicos. De mis favoritas, ¿cuáles son? Bueno, el sello abejita es el que más ha triunfado, el que más se vende. Yo creo que porque la abejita es maravillosa. Es súper linda, súper, súper linda. Y también porque yo creo que el mensaje es súper, súper bello. La abejita dice, gracias por compartir conmigo la magia de este día. Creo que es súper lindo y el mensaje es hermoso. Luego tengo otro que me gusta muchísimo, que es el del angelito, que sí es de comunión y dice, hoy es un día feliz porque recibí en mi corazón a Jesús. Me encanta. Los stencil, he sacado solo dos stencil con esta colección porque en la anterior hice seis y era una locura. Y aquí están los sparkles, mirad lo que les estaba comentando. Con el stencil puse un poquito de pasta de modelar y luego lo que hice simplemente antes de secar fue rociar un poco los sparkles y quedan ideales, queda tan bonito y veis el stencil, qué lindo es maravilloso. Luego tenemos los daikas, que son siempre vuestros favoritos y tienen un montón de todo, tiene realmente de imágenes. Y les voy a separar por las que son de comunión y las que no son de comunión, porque realmente de comunión hay muy poquitos, son muy poquitos, la mayoría son de, bueno, de todo, de una niña hermosa, de una niña grande y hermosa y se pueden hacer álbumes súper lindos. Pero si quieren hacer un álbum de comunión, pueden darle ese toque de comunión especial siempre con alguna cosa y sobre todo con los sellos, que sabéis que les he puesto un montón de tutoriales aquí en el canal de cómo decorar los álbumes por dentro con las fotos y los cartelitos con los sellos. Queda súper lindo, me encanta la casita de árbol. De niñas tenemos varias.
y son grandecitas como para poner en la portada de los álbumes. Tenemos tres angelitos que son súper lindos, el globo aerostático que me encanta. Y luego hay varias palabras escritas. Están estas de aquí, esta que me flipa porque dice en un maravilloso recuerdo con gente inolvidable en un lugar increíble. Me encanta. Luego tenemos pues un montón de florecitas, un montón de ramitas, un montón de cosas que esto no se puede gastar en la vida. Mariposas hay un montón, palomitas, parajitos. Pajaritos y los de comunión son estos de aquí. Realmente este que estoy tocando no, porque ese sería como un librito o una libretita, no debería de hacer. Estos son los que son de comunión. El resto, todos son pues para todo, para lo que sea. Los de niños son diferentes, pero casi parecidos. Entonces no se los voy a mostrar, pero tenemos los chipboard que son una pasada de bonito. Y esta es la colección de papeles. No quiero hacerlo muy largo porque ya sé que habéis visto la colección hasta el cansancio y no quiero tampoco agobiaros, pero que sepáis que los papeles son verdaderamente hermosos. Los sellos son increíbles porque se pueden modificar y usar entre ellos. Los moldes que son maravillosos. Los sparkles, el molde es una pasada de bonito. Los sparkles, los die cups, los chipboards y bueno, ya qué más puedo decir. Yo estoy enamorada de todo el producto y siempre este es el sellito en exclusiva que teníamos para las que compraban en la colección completa en la web, pero se nos agotó porque ha volado. Lo dimos también a las tiendas bonitas que apoyaban a la familia Bella y al final, bueno, hice un montón, porque sabía que lo iba a dar a las tiendas y se acabó muy rápido porque fuisteis muchísimas las que comprasteis la colección completa. De todas formas, si queréis comprar la colección completa, igual mandamos de regalo la madera que tiene un pequeñito error, completa la madera que está valorada en casi 5 euros y también mandamos de regalo la chapita, la postal y hay un regalito nuevo que estamos enviando que son cuatro chapitas mini que ya se las voy a mostrar próximamente. No las tenía listas para el vídeo, pero ya las tenemos, así que en nada se las estoy mostrando por Instagram. Un beso muy grande, espero que te guste mi nueva colección. Estoy súper feliz de mostrártela y de que te guste. Y te mando un beso inmenso desde el alma. Te estoy dejando algunas de las fotitos que hicimos en una sesión de fotos casera. Estas fotos las hice yo con Esposo Bello. Y fuimos a un lugar hermoso de vacaciones y nos las tomamos, aprovechamos y llevamos el producto, porque sí se puede, porque todo lo que quieras lograr y lo que quieras proponerte con amor, pasión y de verdad con ganas, sí se puede. Yo era la peor fotógrafa del universo y me falta muchísimo todavía por aprender, pero poco a poco vamos mejorando y evolucionando y de eso se trata, de cada vez mejor, de pasito a pasito, sin prisas, pero sin parar. Un beso muy grande, mis hermosas, y de verdad mil gracias por todo el apoyo que estáis dando a esta nueva colección de papeles que ya está declarada hecha un éxito. Un beso muy, pero muy grande desde el alma hasta el infinito y más allá. ¡Mua! Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?